I think all of you heard from me on Monday. I don't have a lot to add on the substance of what we're going to do moving forward. All I can say is that what I said is not just from the heart, as it should be, because believe me, if this job does not move us from the heart, on most days I question why I'm doing it. It's a very tough job. I've had much bigger jobs, but this is by far the biggest job in terms of the scope and the effort that needs to be put and the calmness and the wisdom that need to come and the patience with this. So I just feel very humbled by the responsibility and the support you've given me. So on a personal note, I want to thank you all for standing by as we try to get this thing right. But let's talk about Latin America and the Caribbean a little bit. Since Prague, have been briefed about what's going on in your region, a lot more than I knew in Prague. So when I met some of you in Prague, it was truly, for me, just I knew where you were, but that's about it. Now I know a lot more. And the more I meet with you and the more I learn about what you've done, and Rodrigo has been very good at briefing me, frankly, I'm deeply impressed by what you already have going on in that region. I also happen to, in my last company, to have had offices in Latin America, and the work that was done for my company in Latin America was remarkable. So for those of us who sometimes sit in our little LA bunker and fortress and think that the rest of the world is catching up, believe me, having had a team of people in Latin America working on very innovative things, we're not catching up. In fact, they're not catching up. In fact, we may be catching up. The level of innovation, of thoughtfulness, of integrity, of openness that is in the vibrant Latin American countries now is remarkable. So we're not here, and I'm not here to tell you what to do. I don't have a strategy for you. You need to tell us what we can do for you. So I'm going to be very clear about that. And I also deeply appreciate that the place you're at and the knowledge you have about the space we're in is different from other developing regions. I don't view you in that same light. You have the capability, the capacity, and the proof right now in your work that you can leapfrog a lot of these things and move into a leadership role. A leadership role. This is the opportunity. This is the opportunity. I told you, I took part of my preparation for this job. They sent me to a class. So it was the first time I go back to school in 25 years. It was humbling. It was good for me. So I sat in a classroom for 2 weeks, and my team, by complete randomness, was assigned Latin America and specifically to work on Brazil, but Latin America in general. And it was the first time I had to spend many days and many long nights reading and learning about your region. It's impressive. It's very impressive. If you look at the world indices and what's happening in Latin America, you're definitely breaking a lot of things into the future now. And you are leading already in many areas. So I want to tell you that at a personal level and a professional level, I am very intimate and familiar with the depth and the understanding you have of this enterprise we're in, number one. Number two, that on an ICANN level, I'm now briefed and aware of the incredible things that are happening as we speak. Thirdly, that having said all of that, it doesn't mean that I'm just not going to pay attention to you and let's go elsewhere now because these guys have everything they need from us. I don't believe that's the case either. I think we, as ICANN, have not done enough to support and embrace the needs of your region and to give you everything you need to grow.
at a country level, at a political level, at an economic level, at a technical level, at every level, we need to engage. We need to deeply engage with you. And we will have no excuse if a year from now any of you are still standing up and saying, we don't get help enough from ICANN. We have no way to engage with ICANN. So my commitment to you is that on the basis and on the background of all the great successes you have and the great progress you've made, on the background of that, you also now have my full support, my team's support, to engage fully at every level and make you successful. And we will be building presence in Latin America. We have to. Less Los Angeles, more the world. This is my plan. So even my team approached me, said, the office is ready, the new office in LA is full. I said, perfect. I want people to move out of here and go close to the stakeholders. Right? That's the right thing to do. And so we will get closer to you. We need your help to understand why and how and what. And Rodrigo, of course, is our conduit to that. And I'm encouraging him to pack up his bags and head south. And I hope he can. I know there are family issues that he has to deal with, but I think the right place for him to be is right near you. And he knows that, so I'm putting pressure on him publicly here too. But all of us need to be nearer to you. I'm doing everything to cancel some plans I had next week, because I'd like my first trip after this meeting to be to Latin America. So this is a secret I'm letting out here. So I'm trying to cancel a couple of things, and I may surprise some of you, but I just really would like to head south and to meet with as many of you as I can. I'm working on it. I hope I can steal just at least 24 or 48 hours and come down and visit. So, and maybe Brazil was very kind also to extend to me an invitation to learn about the multi-stakeholder thing they did. And any of you, please let me know. Every country in Latin America, I need to get closer to you and listen to you and be part of your success. So that's my message. And I leave now to my much more experienced colleagues. You know that you have very good friends on the board of ICANN. And now with the addition of Olga, who is a remarkable addition, someone with experience as well, and real heart for Latin America, real love for Latin America. And she brings it, she adds to the great voices we already have on the board, and hopefully more of you on the board, right? We'll hold one board meeting in Spanish someday, as we should, or in Portuguese, we should. And the support we are getting with the languages here is just the beginning, just the beginning. And I'm very proud of that, the language services that we are offering you. Anyway, I give it to you. Thank you. Sí, muchas gracias. Agradecer a Fadi por estas palabras. En lo personal voy a asegurarme de tomar sus palabras, su compromiso, y ser, como mencionó, el conducto para asegurarme que la estrategia de internalización de ICANN en América Latina se cumpla, también de acuerdo con la estrategia que tengamos planeada. Muchas gracias, Fadi. Sin más tiempo y preámbulo, voy a ceder la palabra a Olga Madruga Forti, quien es una nueva directora del board de ICANN por el NOMCOM. Olga, gracias. Buenos días, gracias, Rodrigo. Primero quisiera agradecerle a Tariq, a Fadi, a Rodrigo, a Gonzalo, a todos mis colegas aquí presentes hoy por organizar esta nueva iniciativa, por estar aquí presentes para trabajar todos juntos y embarcar en nuestras metas. Muchas gracias a todos. Quisiera empezar un poco por compartir con ustedes quién soy yo, de dónde vine, cómo es que llegué aquí, y no por aburrirlos y hablar de mí misma, sino en el sentido de por qué es relevante a ICANN y lo que estamos tratando de cumplir con nuestra labor.
Y bueno, yo nací en La Habana, Cuba, nací el año de la Revolución, crecí en La Habana y pasaron los años y mi familia se muda a Estados Unidos. Primera experiencia con barreras y división de una familia en formas, digamos, artificialmente por motivos socioeconómicos, políticos, etcétera, etcétera. Desde muy pequeña, mi primera experiencia de no le puedo hablar a tal y más cual, hay que esperar 3 días para hablar por teléfono a La Habana, tenemos que velar el teléfono para que la operadora nos avise que nuestro familiar ahora y recién ahora puede hablar con nosotros. Esas fueron mis primeras experiencias con las comunicaciones. Llego a Estados Unidos, desafío aprender el idioma, estudiar en otro sistema, aprender las diferencias culturales y finalmente hacerme abogada. Por supuesto, ¿en qué? Rompiendo barreras, cruzando puentes, armando puentes donde no existían puentes. Y en ese sentido, y en la ciudad de Washington, conozco a una increíble gente del país de Argentina, muchos de ellos exiliados. ¿De qué? De dictadura de la derecha, barreras, divisiones entre familias, comunicaciones muy difíciles, cartas que no llegaban, cartas que llegaban, esperando cartas, mandando cartas por avión a terceros países, etcétera. Y por supuesto, de esas experiencias nacen mis dos preciosos hijos argentinos y finalmente se logra el final de la dictadura en Argentina y nuestro regreso a Argentina hasta hoy día. Y les cuento todo eso para que pueda compartir con ustedes que mi persona y mi carrera han sido dedicadas a eliminar las barreras en las comunicaciones entre la familia, entre los pueblos y de esa forma, desde el ámbito de una abogada corporativa, promover la salud socioeconómica y siempre desde el punto de vista de las comunicaciones. Entonces, ¿por qué el Internet y por qué es tan importante nuestra labor en ICANN? El Internet y el modelo multi-stakeholder no reconoce esas barreras. Es algo único en la historia de las comunicaciones. Un perfecto ejemplo tenemos hoy con la participación de nuestro colega y líder en nuestros objetivos, Rodrigo. Las barreras administrativas, el mundo en que vivimos hoy, las realidades, no permiten que él pueda fácilmente llegar a buen tiempo a nuestra reunión. Sin embargo, aquí está presente a través del Internet y todos trabajando conjuntamente. La importancia es tomar el provecho de lo que se puede hacer tecnológicamente hoy en día y traducir eso a nuestro compromiso personal con el labor y no armar entre nosotros barreras que ya no existen tecnológicamente. Trabajar muy conjuntamente entre todos nuestros países, reconociendo que hay diferencias de punto de vista, diferencias socioeconómicos, inclusive, y a esto un very special hello to our friends in the Caribbean region, differences in languages as well within our region. Entonces, todas esas diferencias en nuestro labor ante ICANN y dentro de nuestra región, las debemos dejar hacia un lado en construir esta nueva iniciativa para Latinoamérica y tomando en cuenta el valor del modelo multi-stakeholder, promoviendo el labor en todos nuestros países y en todas las organizaciones internacionales, dando conocimiento del mismo, pero también tomando en cuenta, y en esto mis palabras finales,
de que hay mucho que ya está pasando en la región, como bien dice Fadi. Es un esfuerzo que tiene un buen fundamento y desarrollo. Entonces, debemos de acompañar ese esfuerzo, no duplicar exitosos esfuerzos que ya existen, entender los proyectos gubernamentales nuevos que ya existen en muchos de nuestros países. En Argentina, espero compartir con ustedes nuestra experiencia de Argentina Conectada, por la cual la presidenta ha sido reconocida por nuestra organización hermana, la UIT, a nivel mundial, como mujer del año en las telecomunicaciones. Entonces, ese tipo de proyectos son muy importantes. Nosotros no vamos a inventar desde el cero qué está pasando con el Internet en la región, sino acompañar de una forma muy especial lo que está pasando en esa reunión. Y bueno, con eso, gracias por la oportunidad de acompañarlos a todos en la misión. Muchas gracias, Olga. Muchas gracias por tus palabras. Quisiera ahora dejarle la palabra a Gonzalo Navarro, quienes todos ustedes conocen muy bien y que fue reelecto por otro periodo en nuestro directorio. Gonzalo, adelante y muchas gracias. Gracias, Rodrigo. De acuerdo a tu agenda, tengo 3 minutos, así que voy a tratar de ser lo más breve posible. Como siempre que he hablado en español durante la semana, voy a partir pidiéndole disculpas a los traductores, si es que hablo muy rápido. Y a mis colegas latinoamericanos que hablan español, les pido disculpas. Y si no me entienden, pueden ver la pantalla también. Bueno, realmente estoy muy contento de estar acá. No solamente por el hecho de que tengamos esta reunión, sino que creo que vamos avanzando desde un desayuno que tuvimos hace 4 reuniones atrás hasta llegar a hoy, y estoy seguro que vamos a tener más oportunidades de hacer esto más institucionalmente. Gracias por eso, Rodrigo. Tu trabajo ha sido súper, súper importante en esto. Fai, Olga, que te viene integrando al board, pero ya conoces a ciertas personas de la región, Latinoamérica y el Caribe. Estoy Carton, nuestros amigos del Caribe, bienvenidos. Esta es una tremenda región. El potencial que tiene es reconocido, pero el compromiso que siempre ha tenido con ICANN es incuestionable. Siempre han estado desde el comienzo. Santiago de Chile fue la tercera o segunda reunión en el año 98, 99. Casi todo comenzó ahí. Y muchas de las caras que ves acá han estado desde el comienzo. Acá está la reserva moral y espiritual de ICANN en muchos sentidos. Entonces, estoy muy contento de que finalmente estemos en el track correcto, en la vía correcta de poder ponernos de acuerdo como región, como lo van a ver al final de esta reunión, que hay en la agenda, según creo, tenemos 14 minutos para hablar de la estrategia regional, que Rodrigo la va a presentar, pero hacía falta. Si ustedes han visto durante la semana las presentaciones que ha hecho FAI, en el pie en que está el board, el muy interesante sistema de colaboración que tenemos ahora, van a ver que hay muchas ideas que están planteadas respecto a la internacionalización de ICANN. Mal término, debería ser globalización, como lo dije el otro día en la reunión del GAC. ICANN es una organización internacional ya. Lo que pasa es que no era suficientemente internacional o no tenía las herramientas para ser suficientemente internacional y para llegar a todas las regiones y satisfacer a las regiones en la medida que las necesitan. Por lo tanto, ya que tenemos la herramienta ahora para poder aprovechar y sacar lo mejor de ICANN, es tiempo que nosotros nos pongamos de acuerdo para ver qué es lo que realmente necesitamos de ICANN. Muchos de nosotros que hemos estado en muchos debates eternos durante el WISIS, foros regionales, en otras reuniones como CITEL o cosas así, siempre le damos vuelta, bueno, ¿qué es lo que necesita la región? ¿Qué es lo que la región debería aprovechar? ¿Dónde deberíamos estar? ¿Por qué no tenemos GTLD? ¿Deberíamos tener un nodo regional? ¿Deberíamos tener,
software no propietario. Son temas que se mezclan y se mezclan y se mezclan, y creo que discutimos tanto sobre tantos temas que nunca llegamos a ponernos de acuerdo realmente en lo esencial. Lo que vamos a hacer con el lanzamiento de la estrategia para la región es ponernos de acuerdo realmente en lo que necesitamos, hacia dónde queremos ir, en un diálogo que yo creo que va a ser constructivo y finalmente produciendo resultados para la región. Muchas gracias nuevamente, y es muy bueno hablar en español y ver tantos amigos y caras felices y sonrientes. Gonzalo, muchísimas gracias. Con esto terminamos la primera sección introductoria. Rodrigo. Y vamos a iniciar con nuestro primer panel, que va a ser moderado por nuestro amigo el doctor Alejandro Pisanti, pero antes de eso queremos dejar a Fabi, que nos va a dirigir unas últimas palabras. Muchísimas gracias anticipadas a los y las intérpretes por su tolerancia a la velocidad, diferencias de acento y color regional de lo que diremos. Muchas gracias. Te pido, Rodrigo, transmitir luego formalmente mi agradecimiento. Creo que represento a la mayoría de los presentes al agradecer la presencia de Fadi, sus palabras y la apertura que ha mostrado hacia la región y hacia los muy diversos sectores, especialmente los usuarios de Internet. Para la conducción de esta sesión me pidió Rodrigo que preparara una breve intervención, la haré brevísima, para poder dar paso a la discusión. Creo que nuestra región tiene problemas importantes en los cuales la intervención de ICANN de diversas maneras, ICANN central, ICANN la organización, ICANN la parte corporativa, puede intervenir de diversas maneras activas. Hay cosas que se pide financiar, hay cosas en las que se pide la presencia de ponentes, hay cosas en las que se pide una opinión experta de gente con autoridad dentro de la organización, con capacidad de modificar las decisiones, como el director general, como los miembros del consejo directivo. Pero hay muchas más cosas que están ya en marcha en la región. A diferencia, digamos, de si comparamos la estrategia regional ya anunciada para África, nosotros creo que podemos ver que hay muchos asuntos en la agenda regional para África, en la agenda regional de ICANN para África y en el plan de acción que ya se está formulando y haciendo público para África, que nosotros tenemos resueltas. Si utilizáramos un modelo de madurez, creo que nosotros estaríamos con certeza en un escalón, en un nivel de madurez más alto. Si pensamos en los modelos de madurez que se usan en la industria de software, por ejemplo, o en el análisis de las organizaciones, no hay duda que nosotros haríamos mal, de hecho, en presentarnos como peticionarios de una estrategia similar a la que se pide para África, por múltiples motivos. La conectividad en la región, en Latinoamérica, es superior, la penetración de Internet es superior en la población, las formas de producción para Internet, que es más importante que el consumo, son superiores a las que se observan en África. Tenemos, pues, sin duda, una situación muy superior. La disponibilidad de recursos humanos educados, la capacidad de intercesión ante los gobiernos, ante los tres poderes de los gobiernos, no solamente el Ejecutivo, es muy superior también, aunque también esta está en conflictos más interesantes que a veces que los que observamos en África, precisamente por la madurez de la región. Entonces, a mí me parece que sería muy importante en esta sesión ver también cómo vamos a enfrentar problemas reales que tenemos identificados, reducir nosotros llamamos en México y en muchos otros países la carta a Santa Claus o la carta a los Reyes Magos de peticiones y solicitudes de recursos, y poner sobre la mesa igualmente problemas reales que nos está costando trabajo resolver y la capacidad de aportar para las soluciones de nuestros propios problemas y de los problemas generales del sistema de ICANN. Entre esto, además, añadiría el hecho de que tenemos organizaciones, algunas de ellas relativamente maduras, otras con todavía problemas de crecimiento, en todos los ramos, desde nuestros CCTLDs,
nuestras organizaciones de la sociedad civil, las organizaciones de la comunidad técnica, la participación de los gobiernos. En todo esto tenemos que encontrar fortalezas y puntos de partida para abordar soluciones. Entre los problemas muy específicos que creo que está en nuestras manos resolver y no podemos depender de ICANN y no podemos ocultarlos antes de pedir apoyos. Yo encuentro cosas tan básicas como una Asamblea General de ALAC que no puede terminar un año más tarde de iniciada. La siguiente fecha en la que puede terminar es un año después de que se inició. Problemas de organización y estructura. Tenemos un problema de construcción de capacidades que es imperdonable ya en nuestra región por la capacidad que tenemos para aportar a la capacitación de la comunidad. En este tipo de temas creo que debemos no convertirnos en peticionarios a ICANN, sino hablar de cómo los vamos a resolver entre nosotros mismos y cómo vamos a aportar a la solución de los problemas generales de ICANN. Y a partir de eso, sí, sin duda, creo que nuestra sesión va a llevar a algunas peticiones de recursos, de organización, de todo el tipo de recursos de ICANN, pero espero que podamos conducirla sobre la base de algo más que una lista de deseos o de quejas y precisamente mostrar este avanzado nivel de madurez. Yo quiero dejar allí la intervención para poder abrir a lo que otros quieran participar.